Estamos a 12 de noviembre de 2023 en Caudete, en la provincia de Albacete, en España. Estoy con Fran Casteló. ¿Nos puedes explicar por qué hay esta manifestación? Esta manifestación la hemos convocado todos los españoles, sin mirar color. Lo que no podemos permitir es que se vuelva un delito, y más cuando es un delito que lo que intenta es partir España, hacer privilegio y impuestos. Lo que quiere decir que unas comunidades serán más beneficiadas que otras. ¿Por qué Cataluña se le tiene que perdonar una deuda de 17.000 millones de euros a costa del sudor de los españoles? No lo vamos a permitir, no lo podemos permitir. Y quien haya hecho un delito, que lo pague con la cárcel. ¡Puigdemont, a prisión! ¡Sánchez, a prisión! Bueno, vemos que la gente... También he visto que hay socialistas también, que sea en Vallecas o en otros lugares de España, que ya no quieren estar en este partido porque ya no es lo que era este partido antes, y estamos en una gran traición. Os invito también a ver las profecías en mi cadena también, que explica de esta gran traición que vamos a tener los españoles. Estamos viviendo, y este video lo hice a principio del año 2023. ¿Me puedes añadir más cosas también? Bueno, yo me gustaría que hicieras un recorrido por la cámara de todos los caudetanos que han venido hoy dejándose sus cosas de hacer. No somos los únicos que no estamos contentos con las decisiones de Sánchez. Estas decisiones son más de una dictadura que de una democracia. Por eso estamos hartos ya de este régimen dictatorial que nos ha quitado las libertades, nos han quitado poder de adquisición y nos están enfrentando hombres con mujeres, trabajadores con empresarios, etc. No podemos permitirlo. España unida nunca será vencida. Así, bien dicho, porque tenemos que estar unidos, tenemos que evitar las confrontaciones, porque tenemos que, porque los que gobiernan realmente, que son arriba, que están por encima de nuestro rey, que dan las órdenes a escondidas, son ellos que están haciendo esta ingeniería social para partir a España. Porque si parten a España, tenemos guerra civil, las profecías dicen 3 meses, pero también nos hundimos en la miseria y tenemos a Marruecos que nos ataca, porque como lo sabéis todos, ha dado muchos millones a Marruecos para armar a Marruecos, y por eso tenemos una quinta columna en España de todos estos ilegales en España. Se tiene que saber esas cosas porque ellos van a hacer, no puedo hablar porque detrás hay más gente, porque están preparando una guerra étnica en las ciudades. Ya lo estamos viendo en los vídeos y todo eso. Me gustaría decir por último que me tengo que ir. Paje, cumple con lo que has dicho. No te rajes. Paje, no te rajes. Ten palabras. Soy un hombre honorable. Tú mismo sabes que Sánchez nos va a destruir. Tú tienes el poder de evitarlo. Paje, no te rajes. Hazlo por España, por los manchegos, por ti mismo, por tu familia. Paje, no te rajes. ¡Sánchez a prisión! ¡Sánchez a prisión! Pues ya tenemos el mensaje muy claro de Fran, que es del partido de Vox, de Caudete. Pues la única cosa es, tenemos una tradición, una gran tradición. En todos partidos políticos hay masones que reciben órdenes de las logias que van en contra de nosotros todos, porque ellos no tendrían que tener tendría que desaparecer esta nacionalidad a esta gente, porque son globalistas, ellos no ven fronteras, y nosotros tenemos que volver. Por eso os invito a firmar la petición para un referéndum, para cambiar el sistema, y también sobre el tema de la nacionalidad española, porque no se regala la nacionalidad española. No sé si lo habéis visto en nuestros vídeos. Tengo dos nacionalidades, la francesa y la española. Reniego la francesa porque soy de sangre española, y yo, si hubiera vivido en Francia, no pinto nada. Nunca seré un Jean-Baptiste porque soy de España, mi sangre de España, mis padres son de sangre española. Y tenemos que volver a tener la nacionalidad española por sangre. Y os recuerdo también que los cubanos y los puertorriqueños le robaron en 1898... con el Tratado de París su nacionalidad, porque hubo una trampa por los americanos, y ellos quieren
volver a ser españoles, Puerto Rico y Cuba, tener su autonomía como antiguamente, porque estamos todos en una gran trampa. Porque más conocimiento tienes, menos te podrán engañar. Yo he tenido que leerme muchas lecturas sionistas de cómo están haciendo este nuevo orden mundial, que es comunismo puro y duro a los stalinistas, porque nos quieren matar a 99% de la población. Gracias por vuestro like, suscribir a mi cadena, y ahora nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!